Precisamente sobre el último crimen que se ha registrado en Lince, se acaba de pronunciar la congresista Roselia Muruz. Vamos a escuchar lo que dijo. Dar todas mis condolencias y toda mi solidaridad con la familia de Cristian, que es una persona que, si bien no es alguien íntimo, pero es un profesional al cual yo he recurrido en algunas oportunidades. Es un gran profesional, un gran hombre, un joven periodista, al igual que todos ustedes, el cual deja el día de hoy a una madre, un hijo, y realmente para mí ha sido sorprendente. Ese día de los hechos, yo procedí a retirarme. Y al día siguiente, por los medios de comunicación, es que me entero de ese lamentable suceso, que obviamente para mí fue algo muy sorpresivo, ¿no? Porque después, cuando han salido las investigaciones, hemos podido presenciar, es alguien que ha estado probablemente dentro, ¿no? De la reunión a la cual yo acudí, y es algo que a mí me alarmó muchísimo. Inclusive, para mí es como, digo, ¿cómo es que yo estoy presente en un lugar de esa envergadura, ¿no? ¿Cuál es la información que le han indicado? ¿Qué es lo que supuestamente ha sucedido? ¿Qué es lo que le han hecho llegar a ustedes? No, yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí. ¿Es su pareja? No. Él, más allá de ser algo vinculado a mí o no, creo que lo más importante es que el día de hoy ha habido una afectación, ¿no? Que ha llegado a la muerte de una persona, de un joven, ¿no? Entonces creo que lo más importante no es si es que tengo un vínculo o no tengo un vínculo con esta persona. Creo ¿Eso que podría determinar, por ejemplo, si usted organizó esa no, eso sí, eso es muy importante aclarar. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños, ¿no? Con su familia, con tiempo de antelación. Yo fui una invitada más. Y obviamente por el cariño, ¿no? Y la cercanía que tengo con la persona, acudí. Obviamente jamás me hubiera imaginado en todo la tragedia que ha ocurrido. Y déjenme decirle que para mí me afecta muchísimo, muchísimo. No es la primera, o sea, yo sé lo que es estar en medio de una situación así. Algunos medios de comunicación, no sé si lo sabrán, pero yo a mis 11 años tuve un atentado en el cual fui la única sobreviviente ante una balacera, y no es nada fácil pasar por una situación como esta.